Y el mar siempre en las poblaciones, sobre todo costeras, va a tener una gran importancia. En época castreña, como te digo, va a ser muy importante el consumo de estos productos marinos. Incluso en cierto momento se van a llegar a importar al interior. Y posteriormente, en época medieval, el pescado es algo fundamental, porque la religión católica, que es la predominante en ese momento, así lo va a imponer. A lo mejor un 20% de los días son días de cuaresma en los que no puedes consumir carne y sí puedes consumir pescado. Entonces eso va a marcar de forma decisiva el consumo de pescado y tanto la producción en zonas costeras como el consumo en zonas de interior con conservas. Las dos personas que llevan el tema de arqueología y todas estas dos personas de León pues facilitaron mucho, dieronnos mucha información de cómo poder cociñar con los productos que utilizaban antes. Eu quedei hasta sorprendido porque eu pensei que habería en estas épocas moitos asaos, moitos, digamos, parrilla e un sistema similar, e é que esta xente comía moito máis saludable e utilizaban estes produtos pois, a base de cocións largas, cando son produtos de texturas duras, e cortas, tipo ameixas, berberechos. Esta gente es una sociedad agrícola, entonces se alimenta principalmente de vegetales y sobre todo de guisos. Guisos con los que acompañan con carne, muy poquito, un concepto muy parecido a lo que puede ser hoy en día los cocidos y los potajes, y en las zonas costeras con mariscos y pescados, con platos especializados en un producto, guisos planteados de forma diferente, ensaladas y otro concepto diferente al que veíamos en época castreña. Que ese pozo medieval va a ser lo que dé la cocina tradicional española y en este caso pues, de Galicia. With the From Sea to Land project, Vimianzo offers visitors the best of its gastronomy, always inspired by the sea. The result is a unique experience, the possibility of taking a journey back in time to the flavors of the Celtic and medieval past of this village in the Costa da Morte.